Ciudad del Santo, la Vieja Guardia. Mi nombre es Pedro y les dejo mi comentario desde la mesa de Rincón. Hablar de Santos Monterrey siempre para mí va a ser una rivalidad mal entendida. Algunos dicen que es clásico, algunos de allá, algunos de aquí, pero la mayoría pensamos, como yo, que no es así. Sí, hay mucho pique entre las aficiones, mucho pique entre las ciudades, pero creo que no tiene los elementos necesarios para ser considerado como un clásico este partido. Lo mismo con Tigres, creo que dista mucho de un partido de esas características en Santos Monterrey. Sin embargo, sí hay muchos partidos que generan una historia rica entre Rayados y Guerreros. Yo recuerdo desde inicios de Santos en Primera División, aquel partido donde Rubén Maturana, al término del mismo, le reclama airadamente a Miguel Mejía Barón, técnico de Rayados, el hecho de que le robara prácticamente a su delantero Luis Hernández. En aquel entonces el Matador había firmado por los Guerreros, pero una movida administrativa lo llevó a recalar en el cuadro de Regiomontano. Recuerdo también aquel triunfo de Santos en el Tecnológico, un 4-3 con goles de Morresi, de Marcelino Pérez, de Lupe Rubio y Juan Flores, que a la postre fueron puntos valiosísimos para la salvación de ese torneo. Quien no recuerda también el 5-5 en el Corona, viniendo de atrás Santos, que perdía con el Monterrey de Pasarela, y en ese prácticamente debut de Matías Buoso, el todo terminó marcando el gol del empate, ya en tiempo de compensación casi. Ni se diga de las finales de liga, aquella donde Santos obtiene grandes triunfos sonados ante Monterrey, aquella donde Fernando Arce, 5 minutos en la vuelta, cuando parecía perdido todo, llegó Arce para ponerse de palomita y marcar el gol del triunfo ya en los minutos finales. El porteo, por cierto, era Jonathan Orozco. Más recientemente, otra donde Orozco sigue siendo porteo de Monterrey. Y Uribe Peralta anotó el gol del triunfo aquí en el partido de vuelta del Estadio Corona. Entonces, los partidos Santos Monterrey son, creo que son de cortes, sin llegar a ser, como dijimos, un clásico. Sí se nota esa rivalidad, sí se nota ese pique, sí se nota esa hambre de triunfo de ambos. Últimamente Monterrey ha sacado los mejores resultados, inclusive hasta en partidos amistosos o de preparación. Y lamentablemente hoy, que yo pensaría que Santos, por el partido ante Chivas, jugaría con un equipo más equilibrado y una muy interesante propuesta de armada, nueva propuesta, pues surge ahora la amenaza del COVID. Y prácticamente Almada batallará mucho para formar una defensa, sobre todo el día de hoy, sábado. Vamos a ver cuáles son las alineaciones finales y ojalá Santos pueda tenerse un buen resultado ya finalmente del derbi. Y para acabar, pues, esperamos vivir nuevamente un partido Santos-Monterrey en el estadio. Allá o acá, creo que los que hemos estado en ese tipo de partidos nos ha dejado un rato sabor de boca. No solo por la emoción, no solo por el triunfo del Santos en muchas ocasiones, sino porque es un partido, como dijimos, no clásico, pero sí una rivalidad regional, norteña, que ha sido muy, muy, muy alimentada tanto por prensa, afición, equipos, directivos, y que ojalá siga para mucho tiempo así, todo sin lamentar nada más allá de la cancha. Gracias. No se os olvide, Rincón del Santo, la Vieja Guardia, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, y vamos a disfrutar el partido de hoy, que gane Santos.